trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz. Bienvenidos todos y todas a esta transmisión de la Eucaristía en este jueves sacerdotal, jueves de oración por las vocaciones a la vida religiosa, misionera y sacerdotal. Les invito además para que le demos nuestra plegaria también en este día por las intenciones del Romano Pontífice, su santidad del Papa Francisco, y desde luego también por las intenciones de nuestro arzobispo de Cali, Darío Jesús Monsalve, y sus obispos auxiliares. Les invito para que juntos demos gracias a Dios por este nuevo día, este día que nos permite a cada uno de nosotros, más aún en esta situación que está viviendo el mundo, que podemos estar al menos reunidos en familia. Por eso celebramos diciendo todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos fielmente nuestros pecados y por eso en un momento de silencio, arrepentidos de nuestras faltas, arrepentidos de todo aquello que hemos cometido en contra de un ser querido y más ahora que estamos reunidos en casa, en familia, que sea la ocasión para pedir perdón a nuestro Dios y Señor. Juntos digamos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Oremos. Atiende, Señor, nuestras súplicas y protege con bondad a quienes ponemos la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y seamos hechos herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar atentos ahora esta palabra del Señor, palabra que se dirige hoy a todos y cada uno de nosotros. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días,
Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré tu Dios. El Señor añadió a Abraham: Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes, en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarda mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Qué alegría hoy tener la oportunidad, queridos hermanos,
todos y cada uno de nosotros de meditar a la luz de esta palabra que se nos ofrece para nuestra salvación a todos y cada uno de nosotros. Y que de manera especial podamos hacer de verdad esa meditación personal, invitando ojalá también a los miembros de la familia, a aquellos con los que estamos compartiendo a lo largo de estos días justamente la vida por una coyuntura naturalmente distinta a la que hemos llevado en la mayoría de nuestra vida. Aparece hoy la figura entonces de Abraham, tanto en la primera lectura del Antiguo Testamento, el libro del Génesis, y vuelve a aparecer en el texto del Evangelio de San Juan. Y hay algo que llama poderosamente la atención de ese texto, o de estos textos. Primero es nada menos que el gran pacto. El gran pacto, queridos hermanos, entre Dios y Abraham, ofreciéndole nada menos que una gran muchedumbre. Y podríamos decir hoy, o ver ahí justamente en ese texto que hemos escuchado, que efectivamente todos y cada uno de nosotros pertenecemos a una única raza, la raza humana. Y esa raza humana que se está viendo ahora amenazada con este, nada menos que con este virus, nos hace entender a cada uno de nosotros que la vida es un soplo, que la vida es un regalo de Dios y que la vida hay que, ojalá a lo largo de nuestra existencia, valorarla porque es un regalo de Dios para todos y cada uno de nosotros. ¿Con qué nos encontramos? Nada menos que con Abraham, queridos hermanos, a quien Dios le cambia el nombre. Le dice que ya no se llamará Abraham, sino Abraham, porque le hace a él padre de muchedumbres. A partir de ese momento del pacto, lo hace padre de muchedumbres, y por eso a partir del momento, todos y cada uno de nosotros, en donde estemos, estamos haciendo parte de ese gran padre de la fe. Como lo han dicho a lo largo de la historia, muchos, hace parte, queridos hermanos, justamente cada uno de nosotros, de una de las tantas iglesias llamadas monoteístas que tienen allá justamente el comienzo de su historia en la persona de Abraham. Por lo tanto, hoy al escuchar esta palabra, se nos hace entender a cada uno de nosotros también que somos llamados para llevar adelante esa palabra del Señor, que somos llamados para aceptar a nuestro Dios y Señor Jesucristo, así como Abraham aceptó el pacto entre Dios y él para salir de su tierra, para ir a buscar otra tierra, a donde el Señor lo estaba enviando. Ahora es Jesús quien viene también a nosotros y que al venir a nosotros lo hace cumpliendo nada menos que lo que su Padre, nuestro Padre Celestial, le ha pedido a él. Al pedirle que venga hacia nosotros, se encuentra nada menos que Jesús, nada menos que con el rechazo del pueblo mismo de Israel, el rechazo, queridos hermanos, de aquellos que no aceptaban a un Dios humanado, aquellos que no aceptaban a una persona que le dijera, si ustedes guardan mi palabra, ténganlo por seguro que no van a gustar la muerte eterna. Y esto fue algo que no gustó justamente a aquellos que se decían ser hijos de Abraham, al punto que empezaron a recriminarle a Jesús el hecho de que dijera él que él conocía y sabía de Abraham. Por eso le dijeron inmediatamente con vehemencia, si yo simplemente, tú no conoces, no tienes por qué conocer a Abraham, porque aún no tienes todavía los 50 años. Qué respuesta más maravillosa la de Jesús. En verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Es el mismo yo soy, nada menos que del Dios que envía, nada más, justo para que nos diéramos cuenta cada uno de que el yo soy sigue continuando en la historia. Ese yo soy del Antiguo Testamento sigue caminando en la historia con la persona adorable de Jesús, cuando nos dice a nosotros ya, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy la puerta, yo soy nada menos, queridos hermanos, aquel que viene para llevarlos a ustedes a encontrarse con el amado. Pues qué bonito que hoy esta palabra nos dé a cada uno de nosotros las fuerzas, queridos hermanos, para depositar nuestra confianza en ese mismo yo soy. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy, queridos hermanos, nos dice hoy Jesús a nosotros, para que continuemos nuestra preparación a esta gran Pascua, la Pascua de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, y quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Hoy nos lo dice a nosotros, y qué bueno que lo pongamos en práctica y lo entendamos cada uno sabiendo que al interior de nuestras familias estamos llamados todos y cada uno a hacer que quienes están allí
se sientan verdaderamente conectados con el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, el que nos ha llevado a lo largo de este tiempo cuaresmal, preparándonos para que celebremos una gran Pascua, esta vez una Pascua diferente, una Pascua distinta, porque no podemos estar en los templos, pero sí vamos a estar naturalmente llevando adelante estas transmisiones y ustedes recibiéndola también en sus hogares, unidos como familia, como la familia de Dios, como esa iglesia doméstica en la que el Señor quiere contar con todos y cada uno de nosotros. Esperamos pues que a partir del próximo domingo, cuando empezaremos esta Semana Santa, esa Semana de Pasión, todos y cada uno de ustedes puedan también conectarse a través de las distintas transmisiones. Por supuesto, nosotros nos encargaremos también de transmitir desde la Catedral San Pedro Apóstol esta misa que llamamos la Misa de Ramos, Domingo de Ramos, y de allí en adelante el Triduo Pascual para llegar también a sus hogares. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde a todos y cada uno de nosotros y continuamos pues esta celebración unidos en familia y unidos como una única iglesia, la Iglesia de Jesucristo. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, en tu bondad este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, cuando en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el cántico de alabanza diciendo sin cesar. Hosanna.
eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en sus hogares. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera especial a aquellos familiares, amigos o conocidos nuestros que han partido de este mundo a la eternidad, y de manera especial todas aquellas víctimas de este coronavirus que está ahora haciendo de las suyas alrededor del mundo. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, atrevámonos todos y todas a decir:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ahora, como hermanos, nos regalamos en el hogar también un saludo de paz. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a unirnos allá en nuestros hogares a este momento sagrado de la comunión, a pedirle a Dios también por todos y cada uno de quienes estamos en el hogar, de manera especial por quienes están enfermos, por aquellos a los que no podemos visitar. Cuánto anhelamos seguramente poder visitar a ese abuelo, abuela, a esos padres, a esos amigos, que sea esta la ocasión también para elevar nuestra oración a Dios por todos y cada uno de ellos. Yo mismo quien os elegí, ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Nuestra Señora de los Remedios, ruega por nosotros. Les invito para que nos unamos allá en el hogar a esta oración llamada también de comunión espiritual. No lo podemos hacer personalmente en este lugar, pero sí lo podemos hacer de manera espiritual. Por eso me uno también a todos y cada uno de ustedes en sus hogares diciendo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero recordarles, antes de la bendición, que este domingo iniciamos ya la Semana Santa. Desde la Iglesia Catedral de San Pedro Apóstol en la Arquidiócesis de Cali, vamos a tener la celebración de la Eucaristía a las 10 de la mañana por Telepacífico, para que todos ustedes puedan unirse a estas celebraciones que a lo largo del Tríduo Pascual también vamos a tener el día jueves, vamos a tener el día viernes, vamos a tener el sábado en la Vigilia de Pascua y desde luego el domingo de Resurrección. Es la invitación que les hacemos a todos para que se puedan conectar a través de Telepacífico, pero también por las redes sociales de la Arquidiócesis de Cali. Vamos a tener esas transmisiones en los mismos horarios y algunas otras transmisiones desde la catedral por las redes sociales. Mañana viernes, es el Día del Perdón. Les invitamos también para que se puedan conectar a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Cali a las 3 de la tarde. Además de ello, Telepacífico también seguramente va a transmitir ese momento y qué bueno que podamos estar allí, bien sea a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde, cuando se transmita en Telepacífico, lo podamos seguir y desde luego todas las indicaciones que el Romano Pontífice, su Santidad el Papa Francisco, nos irá dando a lo largo de toda la Semana Santa, también con las Eucaristías celebradas desde Santa Marta y que serán transmitidas también por todos los canales para todos y cada uno de nosotros en el mundo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con el amor de Dios, pueden continuar en paz. Demos gracias a Dios. Permanezcamos en casa, recordemos esas indicaciones, el lavado de las manos frecuentemente, el tapabocas si lo necesitamos, y de luego permanecer en casa. No andemos en las calles si no tenemos algo que hacer verdaderamente urgente en las calles de las ciudades. Feliz día para todos. María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y con